bueno, no fue tan largo el camino. Mira, sobrevivimos, Luz. Este es un Martini Prosecco buenísimo de la bodega. Riquísimo. Salud. ¿Qué vale. te parece Playa Blanca? Vale la pena, el viaje, que es muy cortito, son sí. como 5 minutos. Este es uno de los tesoros escondidos, como yo te decía, de Asuán. La gente no lo conoce mucho porque es difícil llegar por carretera y bueno, ya viste que también por Yolita se hace un poquito incómodo, pero vale la pena. La playa es espectacular, sí. Arena blanca, blanca. Blanca, blanca, el agua es súper cristalina y es súper lindo y es algo que... Me encantaría de verdad que el gobierno hiciera más cosas aquí para poder habilitarla un poquito más y que así pueda ser de interés de todo el país. Trabajas mucho y estás en uno de los programas más vistos en todo el mercado hispanoparlante. Pero también vemos muchos cambios de manera permanente. ¿Te ves tú ahí? ¿Por qué tiempo en Despierta América? ¿O piensas en otros proyectos? Mira, Luz, es que, por ejemplo, el futuro no es garantizado para nadie. O sea, la vida, lo interesante de vivir es el constante cambio. Entonces, yo no me cierro a nada, yo tampoco me aferro a nada. Cuando viví en Nueva York, aprendí a vivir de esa manera, que vivo lo que tengo en el momento y si llegó el tiempo de cerrar ese capítulo, lo cierro y con mi frente en alto veo lo siguiente que tiene Dios para mí. Estoy feliz en Despierta América, he tenido la bendición de estar con un equipo que me tratan, te lo digo de verdad, como una familia. Somos una familia porque mira, mi mamá vive aquí, yo veo a mis compañeros más tiempo del que veo a mi novio, a toda la gente que me une en la sangre, entonces he tenido esa bendición, lo disfruto, pero hasta que Dios me dé la oportunidad de estar, llegará el momento que me tendré que ir. Y me iré muy agradecida y muy feliz porque Despierta América es una gran escuela a nivel de comunicación, como ser humano, de todo. Y yo solamente lo estoy disfrutando y aprendiendo lo más que pueda. Y lo bueno es que has tenido la flexibilidad a través de Despierta América de hacer otras cosas en un rol que te va a la perfección, la actuación. Ajá. En telenovelas y en cine aquí en la República Dominicana. Sí, sí, sí. Es que me ha tocado también tener una jefa maravillosa y tengo la bendición también de estar en una compañía como Univision que les preocupa que sus talentos puedan crecer y puedan expandirse. Entonces me han dado la libertad de hacerlo como... Es cumplir el sueño de haber estado en Despertar Contigo, esta novela que hice en México. Como yo desde Belleza Latina decía, yo quiero ser actriz, yo me veo en novelas con el Miguel Alejandro, que de hecho lo mencioné en la audición, que Yomari estuvo ahí de juez y él te puede contar muy bien. Me dieron la oportunidad cuando se presentó, que fue, te lo juro, de una manera de película. O sea, de película, como se me presentó esa oportunidad. Y ellos dijeron, es lo que siempre ha querido, creemos que lo puedes hacer y te vamos a dar el chance de que te vayas. Viví en México 2 meses o un poquito más, una experiencia divina y hice realidad ese sueño de estar en una telenovela. Tuve un papel cómico, era como una falsa, ¿no? Era una muchacha que era como un papel como medio ridículo, pero fue muy interesante y sí me gustaría explorar más en el mundo de la actuación. Quisiera hacer más novela, pero me gustaría ser una villana, pero de verdad, una mala de verdad. Te iba a decir eso, no hay papeles ni grandes ni chicos, sino hay papeles donde tú siempre te entregas en cuerpo y alma, y creo que lo haces siempre, en cada momento que interpreta Mela. Ah, sí, 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 Mela es mi gran tesoro. Es que la relación con Mela es tan difícil de... Es como difícil de explicar, porque si yo lo cuento, van a decir que estoy más loca de lo que mucha gente piensa. Pero, porque la gente piensa que tú estás loca. Sí, claro. No. Y me encanta, Luz, porque es muy aburrido ser normal. Yo prefiero que me tilden de loca. Pero bueno, es que me la disfruto, aprendo tanto de Mela. Me gustaría tanto que Francisca pudiera tener mucho de ese personaje. Un equipo que no solamente se vuelve tu familia, sino que sigue apostando a ti, porque inicias un nuevo proyecto con un dominicano, Brea sí, Frank. Con Brea, oh my God. La Bella y el Duro. La Bella y el Duro. Cuando te hablan de este proyecto, ¿tenías temores? ¿Cómo ha sido la química? ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, sí, me daba temor, porque yo siempre le he dicho, la gente piensa a veces que yo soy muy como aventada o que
no me da miedo hacer las cosas. Yo soy la persona más miedosa que tú te puedes imaginar. Lo que pasa es que yo no dejo que el miedo me gane y yo me atrevo. Y cuando más miedo siento, cuando más hago las cosas. Entonces, cuando me presentan lo de la radio, yo dije, wow, yo nunca en mi vida he hecho radio. Pero, ¿cómo la gente me va a recibir? La radio te da una naturalidad, te da una soltura que puede ser peligrosa. Sobre todo cuando tú trabajas, vas a estar en un programa de televisión como Despierta América, que también pues ya tienes un perfil, como la gente te conoce. Entonces eran muchas cosas que me preocupaban, las horas de trabajo, el tiempo con mi novio, muchísimas cosas. Pero al final yo dije, de eso se trata la vida. Yo no tengo hijos, yo estoy joven. Es el momento de aprovechar cada oportunidad que me llega. Y bueno, lo voy a hacer, Luz, porque tú eres mamá, tú después sabes que las cosas cambian. Las responsabilidades son otras, las prioridades. Mira, te quiero preguntar algo como... Ay, mi madre, cuando ella me pone así... Uh-huh. Esta playa es espectacular. Ajá. El tránsito es corto. Sí. Ay, me dicen que algunos enamorados se escapan aquí. Ajá. ¿Tú te atreverías a pedir matrimonio y decir, el anillo, ¿para cuándo? Si yo me atrevería. Ajá. Ay, yo creo que no, Luz, porque como yo fui criada, yo respeto si lo hacen, ¿sí? No veo nada de malo en que una mujer se atreva a hacerlo, pero yo no tengo el valor como de hacerlo. Es más, mucha gente me dice con mi novio, dice que, pero mándale fotos del anillo que tú quieres. Y yo, ¿cómo yo le voy a mandar una foto del anillo que yo quiero? No. Claro, porque eso es algo que tú vas a usar toda la vida y uno sabe cuando el hombre está en eso. Y yo, sí, pero a él le tiene que nacer. O sea, pero yo tú, no soy el tipo... ¿Tú viste el anillo ya? No, no, para nada, para nada. ¿Y cómo no te gustaría el anillo? Dije, ay, tú ves, ahora sí es mi oportunidad. ¡Manda el mensaje! Y que mande el mensaje. No sé... Franco. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Franco. ¿Quién? ¿Franco no es el entrevistado pasado tuyo? Frank. ¿Franco? No, ¿cómo que se llama tu chef? Novio? ¿Cómo se llama tu novio? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama tu ¿Cómo novio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu novio? Que Franco, óyeme, Luz. El anillo, ¿para cuándo? No, Luz, para cuando tenga que llegar. Yo ahora estoy en una relación muy bonita, me la estoy gozando, disfrutando, como diríamos nosotros en buen dominicano. Estoy gozando, estoy pasándola bien bonito. Y nada, el anillo que llegue de verdad cuando tenga que llegar, lo que sí que me gustaría que fuera grande. Una piedra. O sea, el anillo, o sea, no sé, como que se me caiga grande. Así el brazo. Cántame un pedacito, que tú cantas muy lindo. ¿De tú qué? Nunca no, lo de nunca he sentido algo tan grande, está muy fuerte. Salud. Salud. Seguimos brindando con nuestro Martini Prosecco de la bodega. Bueno, yo te voy a prestar la lancha. Tú decides. ¿Qué hago en ella? Ay, como que ya me está haciendo efecto. Nos vamos. Invítame a recorrer la isla. Vámonos a ver qué más tiene Asua para nosotros. La atención de un hombre, bueno, que a todos digo que sí al principio, bueno, pero que no se malentienda, pero todo es como que, ay, ella es tan nice, ella me escucha,